Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vivir Mejor, la revista de bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Organización para Estudios Tropicales, a quienes les agradecemos el espacio. Le acompañará su servidora Fabiola Fernández Trejos. Y para el día de hoy vamos a conversar sobre los cambios corporales en el proceso de envejecimiento que experimentamos los seres humanos. El cuerpo humano definitivamente cambia y con la adultez mayor o con el proceso de envejecimiento se hacen más vulnerables los cambios. Entonces vamos a conversar al respecto. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Coto Iglesias. Él es médico especialista en gerontología y geriatría y en gerencia de los servicios de salud y trabaja en el Hospital Nacional de Geriatría. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Fabiola. La verdad es que es un honor siempre compartir con ustedes y poder colaborar en lo que yo pueda. Muchísimas gracias. Y bueno, entremos en materia. El ser humano está en constante cambio, pero ¿cuándo empiezan esos cambios corporales? Hay varios puntos desde los que se puede abarcar la pregunta. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, los 30 años, el momento donde se alcanza el máximo desarrollo del cuerpo, de ahí en adelante todo va a depender de los procesos de mantenimiento que tengamos, y eso desde el punto de vista biológico es a los 30 años de edad. Sí, uno no podría esperar hasta los 65, digamos. Es como uno tiende a pensar que el proceso de envejecimiento se da como en esas edades, pero... El proceso de envejecimiento, hay varias formas de verlo. Desde el punto de vista de lo que le llamaríamos la senilidad, que es la pérdida de función asociada simplemente al paso del tiempo, en donde los diferentes tejidos van cambiando y van funcionando de manera diferente. Pero también hay algunos otros procesos, que son procesos que se llaman mecanismos homeostáticos y que lo que hacen es mantener el equilibrio y hacer que tengamos más vida útil en cada uno de los órganos. Tal vez es más marcado, y aquí hay una diferencia importante de acuerdo al sexo, ¿verdad? En el caso de las mujeres, por la parte hormonal, tal vez es muy marcado el proceso de envejecimiento, y lo que lo viene a dar es la etapa fértil de la mujer. Uh-huh. Y la menopausia, hay cambios tremendos que marcan. ¿Cuáles son los cambios más comunes que experimentamos con claro, el proceso de envejecimiento? Claro, realmente ocurren a todo nivel. Y hay a nivel físico, también hay cambios a nivel en la forma en la que trabaja nuestro cerebro, cambios también en la esfera emocional. Hay muchos que van a depender de la parte, llamaríamos hormonal, de la parte del sistema nervioso, pero también afecta muchísimo los hábitos de alimentación, el hábito de ejercicio, porque eso va a afectar la forma en la que trabajan nuestros huesos, nuestros músculos y, bueno, básicamente son todos los órganos. Doc, es como muy común popularmente decir que aumentamos de grasa, que el hueso se va desgastando, que lo del tema del agua, la parte del muscular, ¿eso es cierto? Claro, eso es muy importante. Esos son los cambios que hay con respecto a la composición corporal. Uh-huh. Nuestro cuerpo está organizado de acuerdo a varios compartimentos. Uno de esos, como usted lo mencionaba, es el agua. También está el compartimento graso, está el compartimiento de músculo y está la parte de tejido magro, que también incluye el músculo y el hueso, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, con el parte normal del proceso de envejecimiento, lo que tenemos es, por ejemplo, que nuestra agua corporal disminuye. Y disminuye de manera significativa, hasta un 15% menos de agua conforme al proceso de envejecimiento. ¿Qué cosas son importantes? Es importante, por ejemplo, porque con la edad nos deshidratamos muy fácilmente. Entonces, hay que estar atentos también porque con la edad se quita la sed. La sed viene regulada de acuerdo a es un reflejo, en donde a nivel del cuello tenemos unos receptores que miden qué tan concentrado, qué tan diluida está nuestra sangre. Y entonces esos receptores mandan una señal al cerebro, si estamos muy concentrados nos da sed, consumimos más agua y entonces nos hidratamos mejor. Ese mecanismo, ese receptor de concentración en la sangre se va deteriorando con la edad, entonces nos da menos sed, ingerimos menos agua, por otro lado aumenta la grasa y todos nos damos cuenta que con la edad comienza a aumentar la grasa sobre todo alrededor de los brazos, de las piernas y en la parte abdominal. Y tal vez el cambio más importante ocurre a nivel del músculo, en donde el músculo, que es importantísimo para nuestra fuerza y nuestra movilidad, también va perdiendo función y se va desgastando con el proceso de envejecimiento. Y nos puede llevar a una condición que se llama la sarcopenia, que eso es otro tema muy diferente. Sí, entonces podríamos decir que el cuerpo se va desgastando a nivel de tejidos, a nivel de células, algo pasa con el proceso de envejecimiento.
Claro, lo que vamos tal vez perdiendo es como la capacidad de respuesta y ajuste. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que se puede ajustar a un sinnúmero de situaciones y sin embargo esos mecanismos que hacen que el cuerpo se ajuste se pueden ir perdiendo con la edad y entonces, por ejemplo, a nivel de las defensas, nuestras defensas van cambiando con el proceso del tiempo. Esto que provoca, por un lado, que entonces las cosas que hacemos en edades más tempranas, como por ejemplo las vacunas, en las personas mayores y cuando ya estamos mayores no responden de la misma forma. Hay que usar dosis diferenciadas o hay que usar dosis más prolongadas porque las defensas no funcionan de la misma forma. Con respecto a las defensas también tienen un mecanismo de supervisión y nuestros glóbulos blancos, ciertos tipos de glóbulos blancos, son los encargados de monitorear nuestro cuerpo y de estar revisando nuestras células, de que no solamente estén bien, sino que parezcan normales. Y si esos mecanismos de mantenimiento, de supervisión, de control fallan, entonces se permiten que sobrevivan células que tienen alteraciones, la mayoría de esas alteraciones las llamaríamos mutaciones, y es muy probable que esos cambios celulares a nivel de mutación puedan generar un cáncer. Y esa es una de las razones por las que se piensa que con la edad también hay ciertos tipos de tumores que comienzan a aparecer de manera más frecuente, ligado a que el sistema inmunológico no está funcionando ya de la forma en la que funcionaba cuando éramos más jóvenes. Puede ser, bueno, hemos conversado un poquito más del cuerpo, digamos como de la parte física, lo que vemos, pero lo que pasa a nivel interno, a nivel de órganos, eso también se va envejeciendo, claro, supongo. Claro, tal vez los órganos más importantes son los órganos que nos ayudan a limpiar y mantener una limpieza adecuada en el cuerpo. A ese sentido estamos hablando de hígado y de riñones. Entonces, cambios que ocurren a nivel del riñón. El riñón es un filtro. Él va también, tiene funciones donde produce ciertas hormonas, por ejemplo, es el que produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que manda una señal a la médula ósea para que se produzca sangre, pero también el riñón, dentro de sus habilidades, es el encargado de mantener la sal, el sodio, el potasio, lo que sea, la llamamos los electrolitos en el cuerpo y también la cantidad de agua, pero cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un medicamento, los riñones son los encargados de limpiar nuestro cuerpo de ese medicamento. Entonces, con el proceso de envejecimiento, ese proceso de limpieza comienza también a disminuir, a ser menos efectivo, y entonces nos exponemos y debemos tener más cuidado, por ejemplo, cuando consumimos medicamentos. Hay dosis de medicinas que hay que cambiar, hay frecuencias de medicinas que hay que cambiar, por ejemplo. Desde el punto de vista del hígado, el hígado también es encargado de limpiar nuestro cuerpo de muchas sustancias, pero el hígado, además de limpiar medicamentos, es el encargado de procesar muchos de los nutrientes. Y entonces hay ciertos nutrientes que con la edad no se procesan de manera apropiada. Entonces la salud del hígado es importantísima mantenerla, porque con el proceso de envejecimiento nuestro hígado puede verse expuesto a un sinnúmero de cosas. Y esto es muy importante también, y creo que en algún momento lo habíamos comentado, por las probables interacciones que pueden ocurrir entre lo que comemos y los medicamentos que consumimos, que no podemos tapar el sol con un dedo. Con el paso del tiempo, una de las cosas que también vamos a comenzar a acumular es las enfermedades. Comienzan a aparecer las enfermedades y de la mano con las enfermedades vienen los medicamentos. Bueno, eso es también otro tema, sí. ¿Verdad? Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de los cambios corporales en el proceso de envejecimiento. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Cotto Iglesias, él es médico especialista en geriatría y gerontología y además labora en el Hospital Nacional de Geriatría. Doctor, conversamos en el primer bloque acerca de todo lo que son cambios físicos, pero ¿qué pasa a nivel mental, emocional, verdad? Claro, esto es muy importante porque cada vez con el envejecimiento de la población es más frecuente que los médicos que atendemos personas mayores nos consulten por problemas de memoria. Entonces, hay ciertos cambios desde el punto de vista cognitivo, le llamamos que es la forma en la que trabaja el cerebro, que van a ir ocurriendo con la edad, por ejemplo. Y no necesariamente son ninguna enfermedad, simplemente nuestro cerebro tiene más información acumulada, entonces trabaja más lento, procesa un poco más lento, nos es un poco más difícil también aprender nuevas tareas, sobre todo tareas que tenga, donde haya un aparato de por medio, como por ejemplo un teléfono nuevo o un computador o una caja de televisión que tiene un control muy sofisticado. Eso
con la edad es más difícil de aprender la nueva información, no es que no se pueda. Uh-huh. La velocidad de procesamiento, que es la velocidad con la que nosotros recibimos una orden, la manipulamos y ejecutamos lo que queremos con respecto a esa orden, también es un poco más lento. Sin embargo, por ejemplo, el vocabulario normalmente aumenta con la edad. La otra cosa es la velocidad, lo que nosotros llamaríamos la prudencia. La prudencia también, eso es algo que va a aumentar con la edad. La habilidad de frenar el impulso automático por responder, por ejemplo, eso mejora con la edad. Pero por otro lado, eso genera también cambios emocionales, porque entonces yo puedo reprimir más, puedo guardar más, y también en esta etapa de la vida cambian, y sobre todo va a depender mucho de la sociedad, pero en una sociedad como la nuestra, es una sociedad que todavía está basada en la familia. Entonces es muy importante que yo me siento útil y me siento contento y me siento alegre de acuerdo a los triunfos y las situaciones que estamos viviendo en la familia. Y si uh-huh. estas situaciones no ocurren, eso también se asocia que con la edad haya una alta frecuencia de síntomas emocionales relacionados no necesariamente con la depresión, pero sí que afectan en la esfera emotiva y es muy frecuente. Uh-huh. Doctor, el tema del descanso, el sueño, ese es como otro tema que tiende a parecer que se va como, no sé, desgastando en el proceso de envejecimiento, no se da mejor, ¿verdad? Parece ser. Esto es muy, muy, muy interesante. Nuestro cuerpo trabaja con un reloj biológico, que nosotros le llamamos los ciclos circadianos. Y eso es que hay ciertas hormonas que tienen que estar altas en un momento del día y bajas en otro momento del día. Y dependemos de un montón de cosas, como por ejemplo los ciclos de luz y oscuridad. Uh-huh. Entonces, con el proceso de envejecimiento, sí es muy importante que dependemos mucho del descanso que nosotros podamos hacer. Y de manera paradójica se ha tratado de vender la idea que como que con la edad nosotros no es necesario que durmamos tanto, que con que durmamos menos ya ocupamos menos porque tenemos menos ejercicio, hacemos menos actividades, tal vez la gente ya está retirada, no está en un momento productivo de la edad, y eso es una falacia, eso es una mentira. Y esto es con respecto a que durante el sueño es el momento donde las neuronas tienen la capacidad de sacar todos los desechos acumulados del día, los tiran en una zona que se llama el intersticio, que es como el espacio que está entre ellas, y de ahí eso es limpiado y sacado del sistema nervioso, llevado al resto del cuerpo para ser limpiado, como hablábamos en el segmento anterior, a nivel de hígado, a nivel de riñones. Si uno no duerme suficiente o si duerme mal, ese proceso de limpieza no ocurre. Y eso se ha relacionado con que el día siguiente, después de una noche de sueño corto o de sueño inapropiado, la persona tiene dificultades para concentrarse, hay dificultades de memoria, y también se relaciona con que haya más síntomas relacionados como con la ansiedad y el nerviosismo. E incluso se ha relacionado problemas que se presentan durante el sueño con el desarrollo de enfermedades unos años después, como el Alzheimer. Uh-huh. Doctor, es común, o por lo menos popularmente parece ser común, el tema de perder altura en el proceso de envejecimiento. ¿Eso es real? Sí, sí es real. Okay. Y eso es algo que se comenzó a describir desde los 40 años de edad. Resulta que después de los 40 años de edad, cada 10 años perdemos un centímetro. Okay. Entonces, claro, llegamos a los 80 años y es normal que se midan más o menos 4 centímetros menos de altura. Una pérdida mayor que eso, sobre todo después de los 60 años de edad, tiene que alertarnos de que algo está ocurriendo con nuestro sistema esquelético. ¿Por qué? Porque el sistema esquelético puede desarrollar una cosa que se llama osteopenia, que es poca calcificación en los huesos, y el grado máximo de eso es la osteoporosis. Cuando hay osteoporosis, uh-huh. las vértebras en la espalda pueden aplastarse, y entre cada vértebra hay un disco que es como un colchón que da protección a las vértebras, uh-huh. ese se seca, y entonces ahí hay mucha pérdida de altura. Entonces, una pérdida mayor de 4 centímetros en una persona mayor debería hacernos pensar si lo que está ocurriendo es un desgaste acelerado a nivel esquelético, y que tengamos que diagnosticar y tratar alguna condición, uh-huh, porque uh-huh. de no hacerlo aumenta el riesgo de una fractura. Uh-huh. Y ya para cerrar este bloque nada más, me gustaría como rescatarlo de la parte sensorial, o audición, la vista, esto también. Los sentidos, sí, los sentidos, uh-huh. los sentidos en general. Hay ciertas condiciones naturales, y es muy común que uno pueda ir donde el oculista y le haga una revisión y encuentre que hay un problema visual, pero lo que le dice es presbicie. Uh-huh. Y eso lo que significa es cambios normales del envejecimiento en la vista. A nivel del oído se llama presbiacusia,
Uh-huh. Ahora, el olfato, eso nunca se pierde con la edad. Perder el olfato con la edad, eso es un marcador de que hay una enfermedad ocurriendo, generalmente enfermedades que se llaman neurodegenerativas, son enfermedades del sistema nervioso. El gusto tampoco debería perderse con la edad ni la discriminación de sabores. Sin embargo, cuando hay problemas nasales que afectan el olfato, como por ejemplo una rinitis, uh-huh. entonces eso sí genera que haya cambios uh-huh. en el gusto. El tacto y la sensibilidad es algo que nunca se pierde. Y de manera muy interesante, incluso pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer, una demencia muy avanzada, pierden un montón de cosas, sin embargo nunca pierden el sentido del tacto. Bueno, doctor, es momento entonces de hacer una pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de este interesante tema en Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes Alfaro, soy educador físico y el día de hoy les voy a mostrar variantes de la sentadilla. La sentadilla es uno de los ejercicios principales para el desarrollo de la musculatura del tren inferior, de las piernas. Para esta primer variante necesitamos un cajón, un banco o una silla que no supere la altura de la rodilla de la persona ejecutante. Como posición inicial, necesitamos que la persona se coloque frente al banco, cercano a él. Posteriormente, vamos a realizar una sentadilla con la intención de sentarnos con un completo apoyo. Siempre debo permanecer con la espalda completamente recta sin que la rodilla sobrepase la punta del pie. Seguidamente me voy a colocar de pie y otra vez me vuelvo a sentar. Me coloco de pie y otra vez me vuelvo a sentar. Y así continuamos realizando la ejecución. Se debe realizar más o menos aproximadamente unas 20 repeticiones. Otra de las variantes en la ejecución de la sentadilla que vamos a realizar es la sentadilla con apoyo. Primero necesitamos una base, una persona, una viga, algún instrumento que nos permita apoyarnos con fuerza. En este caso yo voy a hacer el apoyo. Seguidamente realizo las sentadillas apoyándome firmemente. ¿Sí? De igual manera debo de cuidar en la ejecución que la espalda esté recta y que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies. De igual manera, puedo realizar, similar a la sentadilla anterior, unas 20 repeticiones. Sin embargo, si mi condición me lo permite, puedo realizar una mayor sobrecarga. Recuerden que es importante al momento de realizar las ejecuciones mantener una postura correcta, esto con la finalidad de evitar lesiones. Los invitamos a continuar con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de los cambios que se dan en el proceso de envejecimiento y para ello nos acompaña el doctor Fernando Coto, médico especialista en geriatría y gerontología y además que elabora en el Hospital Nacional de Geriatría. Doctor, bueno, ya conversamos un poquito de lo físico, luego de lo mental y ahora le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo podemos atenuar ese proceso natural de envejecimiento? El desgaste también, de todo lo que hemos conversado, ¿cómo se puede atenuar? Claro, yo pienso que la pregunta es importantísima y vea, tan es así que con solo pensar en la vida de Ponce de León y buscando la fuente de la eterna juventud, son siglos que tiene la humanidad tratando de resolver ese problema y yo no pretendo en un par de minutos tener la respuesta. Entonces, en términos generales, el proceso de envejecimiento no se puede evitar, yo no puedo evitar envejecer. Uh-huh. Lo que yo sí puedo es manipular la forma en la que envejezco. Ahora, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, con buenos hábitos de alimentación, con buenos hábitos de ejercicio y con buenos hábitos de reposo, como conversábamos antes, uno puede hacer que el reloj biológico avance más lento. Los cambios
que ocurrían, que hablamos, que se pierde músculo, que se aumenta grasa, que se pierde agua, se pueden contrarrestar si aumentamos nuestro consumo de agua, si aumentamos nuestro ejercicio, que tenga un enfoque en ganar masa muscular y disminuimos nuestro consumo de grasa en la alimentación, vamos a estar frenando los cambios del proceso de envejecimiento desde el punto de vista físico. Mantenernos aprendiendo siempre algo nuevo, buscar algún aparato interesante que nos resulte y que tengamos que aprender nuevas tareas, estar relacionándonos cada vez mejor con nuestro entorno, con otras personas que sean significativas, desarrollar relaciones que sean importantes en cada uno de nosotros. Eso se ha visto que disminuye la probabilidad de progresar a una demencia y por lo tanto lo que hay detrás de eso es que estamos manipulando para bien el proceso de envejecimiento, llamémoslo psicoemocional. Por uh-huh. otro lado, el descanso, también por lo que hablábamos, que es el momento en el que el cuerpo se desintoxica, es importantísimo, y frenar el ritmo de vida que llevamos. Por otro lado, el consumo de cigarrillos, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de licor, el sedentarismo, el consumo alto en grasas en la alimentación, son cosas que se ha visto que aceleran el proceso de envejecimiento. Los genes son importantes, no es que no son importantes. Hay familias en donde el proceso de envejecimiento es más lento. Y esto, nosotros podríamos tener una luz si tenemos, pues, abuelos o tatarabuelos o bisabuelos o gente que cumplió más de 100 años. Hay familias donde eso es muy común. Uh-huh. Es muy probable que esas familias tengan genes de longevidad y que los protejan o que hagan que sus mecanismos sean más lentos. Pero bueno, al final de cuentas, cuando usted tiene 20 años de graduado de la universidad y se reúne con sus ex compañeros, se da cuenta quién está envejeciendo bien y quién está envejeciendo mal. Sí, es cierto. Doctor, el rol de la familia, el papel de la familia o del entorno inmediato, ¿qué papel juega? Finalmente estamos conversando de una adultez mayor con calidad de vida, ¿verdad? Pero ¿qué rol juega en estos, en el entorno? Es importantísimo la parte social. Tan es así que yo recuerdo cuando yo tenía pocos años de graduado, me llamaba mucho la atención este tema y entonces me senté con la doctora María de los Ángeles Solís, que en ese momento era la jefe del servicio de geriatría, y yo lo que veía era que había ciertos pacientes que evolucionaban mal, tenían los mismos diagnósticos, se habían ingresado al hospital por lo mismo, pero que duraban más en curarse y en sanarse. Y comenzamos junto con ella a ver por qué era esto y nos dimos cuenta que la parte social era un factor importantísimo. Gente que los iban a visitar todos los días al hospital, que les daban frases de cariño, que tenían un contacto y que eran importantes para su familia, era más probable que se recuperaran más rápido y que regresaran a la casa que la gente que estaba en condición de abandono o que no habían familiares cercanos que los llegaran a visitar ni nada, se quedaban hasta una semana más de tiempo en el hospital, y la probabilidad de morir con el mismo diagnóstico, con la misma complejidad, con la misma severidad de la enfermedad y con el mismo tratamiento, era casi el doble si no había un componente social. Eso en el caso extremo de un paciente mayor que ya está hospitalizado por una condición médica. Eso todavía más en la gente que está en la casa. La familia y los vínculos afectivos significativos son importantísimos en el proceso de envejecimiento, y no solamente eso, en el pronóstico y en la expectativa uh-huh. de vida que uno va a tener. Uh-huh. Y ahora que usted nombraba, doctor, la parte social, por ejemplo, la pertenencia a grupos, la posibilidad de estar activos con amigos, supongo que también es otro factor protector. Claro, y esto tal vez donde hay más evidencia detrás es cuando hablamos con respecto a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo hacer para que una persona no desarrolle enfermedad de Alzheimer o que nuestro cerebro se proteja y que nunca tengamos un deterioro? Y se han intentado un montón de cosas, vitaminas, medicamentos, cosas inyectadas, locuras, y eso ha sido la propuesta tal vez de la medicina anti-envejecimiento, del anti-aging. Uh-huh. Que en algunos momentos se ha puesto de moda y que hasta hormona de crecimiento queremos darle a las personas y demás. Y realmente lo que hemos visto es que nada de eso sirve. Lo que sirve es buena alimentación, la dieta, el ejercicio, pero estar en contacto social, no aislarse, mantenerse activo, tener un vínculo, tener también creencias espirituales fuertes. Esas son cosas que se han relacionado con que haya una mejor calidad de vida uh-huh. cuando uno ya está mayor. Uh-huh. Bueno, agradecerte, doctor, el espacio y el poder compartir este tema tan, tan bonito. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Hemos llegado al final del capítulo de hoy. Esperamos que tomen nota para poder tener un envejecimiento más saludable. Si tiene alguna sugerencia, por favor, escribirnos por Vivir Mejor, Canal UCR, en la red social Facebook. Hasta pronto.